Vamos a analizar el partido de Cristiano Ronaldo una vez más por el Al Nassr. A ver, yo quiero simplemente llegar a una conclusión de si Cristiano Ronaldo realmente sigue estando apto para jugar en Europa o si ya no le da. Yo voy a ser 100% sincero, voy a tratar de verlo con la mayor objetividad posible y analizar cada una de sus jugadas como hacemos con todos los jugadores. Bueno, este equipo al que enfrentó es uno de los mejores equipos que hay en Arabia, es creo que top 4 ahora mismo de la tabla. Cristiano Ronaldo arrancó como el delantero del Al Nassr, pero se lo vio muchas veces recostado por la izquierda. Ahora voy a mirar detalladamente el partido y ver qué fue capaz de hacer CR7. Míralo a Banega como capitán del equipo rival. Bueno, ya estaban los preparativos y iniciaba el partido. Cristiano Ronaldo, como dije, recibía recostado por la izquierda, buena velocidad y buena apertura por la izquierda. Volvía a pedir la devolución y la metía con la zurda al medio. Casi logra hacer una asistencia en esa jugada. Buen desmarque, buena velocidad, gran centro. Casi llega a Talisca. Vuelve a recibir por detrás de la mitad de la cancha. Pasa por uno, recibe la falta y continúa. Nuevamente en banda, como a él le gusta. Como yo siempre dije, Cristiano como delantero centro está medio incómodo. A él le gusta recibir abierto en banda. Incluso ahora con 38 años lo sigue haciendo. Antes casi lograba una asistencia con la cabeza y este es un cabezazo estelar de Cristiano Ronaldo que con mucha mala fortuna no se convierte en gol, terminando en el travesaño, nuevamente galopando por la izquierda, recordando sus mejores tiempos, dejando rivales en el camino. La verdad que se lo ve bastante bien físicamente y con el balón también. Ahí lograba sacar un centro con la zurda y nuevamente recibía por banda, nunca como delantero centro, nunca como 9 puro. Cristiano Ronaldo nunca está cómodo jugando de espaldas, aunque en esta ocasión lo hizo muy bien, paró con el pecho y la pinchó, aunque le pitaron mano, que claramente no había. Cristiano no juega cómodo como 9, él define bien como 9 cuando la pelota llega hasta esa posición, pero a él le gusta arrancar con el balón dominado por la banda izquierda, detrás de la mitad de la cancha, teniendo constante contacto con la pelota. Y desde la banda izquierda parte este bombazo de Cristiano Ronaldo. Desde la banda izquierda parte su arrancada, en donde deja con potencia a uno por detrás. Luego se perfila y enfila perfecto hacia el arco y mete un remate inapelable, sensacional, seco al palo más lejano, imposible para el arquero y para cualquier arquero, sea de Arabia, de Europa, de Sudamérica, donde sea, nadie alcanzaba. Yo creo que Cristiano Ronaldo, por cómo lo veo físicamente, con el balón, sus golpeos, tiene todavía para dar en Europa. Ojalá que llegue al Newcastle, que se dé un milagro, o lo del Bayern incluso sería impresionante. Es complicado de que se dé, todavía tiene contrato allá en Arabia, pero lo que estamos viendo es realmente algo increíble. Cristiano no se merece estar aún en esa liga, es demasiado bueno para esa liga y esperemos verlo en Europa pronto.